Una multitudinaria marcha se desarrolló este lunes 3 de mayo en Bucaramanga y su área metropolitana. En el sexto día de protesta, los manifestantes caminaron por la autopista sentido norte-sur, acompañados de música y arengas. La jornada transcurrió mayor parte en completa calma y de forma pacífica. Seguimos en la lucha, que no podemos aceptar más corrupción, porque ese es el problema del país, ¿sí? Hay que seguir avanzando y que la gente se dé cuenta y tome conciencia de que seguir votando por los mismos no nos sirve de nada. ¿Sí? Que renuncie Duque, esa es la marcha. Sí, ¿quiénes son los candidatos que están para que sea ministro de Hacienda? ¿Oscar Iván Zuluaga? De la tajada de Duque, la tajada de Uribe, no se puede, necesitamos un cambio. Este tipo de bloqueos se generan para que la fuerza disponible no pueda llegar efectivamente a los lugares y la gente se pueda manifestar tranquilamente, porque ya hemos visto lo que ocurre en todo el territorio nacional cuando se presenta la fuerza pública a supuestamente controlar las manifestaciones, y lo que se ve es que llegan acribillando a la gente. Pero pasadas las 6 de la tarde y estando los marchantes en el sector de Cañaveral, luego de haber protestado de manera pacífica y con algunos bloqueos en la autopista, algunas de las personas arremetieron contra los centros comerciales, generando una batalla campal entre civiles y Policía Nacional. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy. Piedras y vuelos de un lado a otro comenzaron atacando el centro comercial. ¡Aquí está la prensa! ¡Y abajo hay jóvenes! ¡Hay colombianos! ¡Ey, ey, ey! ¡Acá está la prensa! ¡Aquí está la prensa! ¡Aquí está la prensa! ¡Cuidado! ¡Aquí está la prensa! ¡Cuidado! ¡Prensa, prensa! ¡Prensa! Estos desmanes finalizaron con la aprehensión de algunos jóvenes, a los cuales se les encontraron elementos incendiarios de fabricación artesanal, piedras y armas blancas.